¿Estáis listos? Compartir con el público del estadio, así que amigos de Orbe Chicago, nos esperamos nuevamente en un partido más de Green Bay. Nos ponemos de acuerdo y aquí lo tenemos todos a ver un gran juego. Estamos con uno de los aficionados de Green Bay. Cuéntenos, ¿hace cuánto que es aficionado de los Green Bay Packers? Oye, pues estoy contento de estar aquí contigo, Dani, como hablar de Chicago. Pues ya hace más de 25 años, casi 25 años que una vez vi un juego de Green Bay Packers allá en México y me pregunté, ¿ese equipo quién es? ¿Cómo se llama? La verdad no sabía nada de fútbol americano y de allí comencé ese gusto por Green Bay Packers. Finalmente construí yo mismo mi propio casco, Dani, y ahora aquí finalmente
estamos en el afuera del estadio de Green Bay. No pudimos entrar por la pandemia que está afecta aquí de este año, pero estamos muy restringidos, pero esperemos que ya para finales de este año 2021 podamos venir otra vez y así entrar a las arterias de este estadio, esta casa de una casa muy popular aquí en Estados Unidos. Y la verdad, bien contento, Dani. Así es, Jorge, aquí estamos en el Lambeau Field, aquí en la ciudad de Green Bay. Es una ciudad, es impresionante lo pequeña que es la ciudad, pero tiene un equipazo como los Green Bay Packers, que están a un paso de llegar al Supertazón. En el duelo de las Bahías, Jorge, la Bahía de Tampa contra la Bahía de Verde, la Bahía Verde. ¿Cómo es, Jorge? Cuéntanos, se ve el ambiente, no está capacidad del estadio, ya que solamente algunos aficionados le permitieron el acceso a ver este partido de casi como 15 de semifinales. Pues así es, como tú bien lo dices, es un juego ya de semifinales, ¿no? Ya el que pierda se va a su casa, en este caso Green Bay pierde, se queda aquí en casa, se van a Florida, ¿no? A jugar la final, pero bien contento y sorprendido de que, pues como tú bien lo dices, la ciudad ya es pequeña, tiene un estadio enorme, una afición que sorprende. Como dato curioso, vinimos manejando, estaba nublado, estaba triste el día, llegamos, finalmente llegó Barrio de Chicago a una ciudad, a un juego, y no llueve, sale el sol, Dani. Así es, Virgas, cayó el sol, que nevó, pero ya vamos a ver, también puede ser histórico, ya que también puede ser uno de los primer equipos que llegue al Supertazón en su casa. Va a jugar Supertazón en su casa en caso de que Tampa Bay gane este partido. Por ahora, las cosas están a las, Jorge, 7-7. Así es, pues el partido ya está en juego. Ya, como dice Dani, el juego ya está 7-7. Comenzó ganando Tampa. Green Bay empata el partido. Nos queda mucho tiempo, muchas horas de juego. Green Bay, esperemos gane este juego y se vaya a las finales. Y algo más que me da dato como curioso, ¿no? Que a un lado del estadio hay casas, habitación, casas de la gente de aquí de la ciudad, son estas casas normalitas, ¿no? De particulares, no son mansiones, no son nada así espectaculares, pero sí me llama la atención eso, ¿no? Que a un lado del estadio haya casas, de que hemos ido a muchos estadios y siempre a un lado del estadio hay muchos edificios y aquí no. Así es, Jorge, eso le falta como el Indy 500, así de esa manera, como el Indy 500, de que hay casas alrededor del autódromo, Rice. Bueno, algo más que le quiero decir a la gente antes de despedirnos, solamente estamos haciendo estos breves cortos para decirle lo que está pasando acá y pues ver que estamos aquí en Green Bay. Jorge, cuéntales, enséñales tu bufanda. Date la vuelta, Jorge, date la vuelta. Ahí está, Jorge. Ahí está de Matthews, que hace tiempo que se retiró, pero era buen jugador. Y ahí está, finalmente el casco ya hizo su aparición en el Lambeau Field, ya que muchas veces los ha visto en el programa de Barra Libre de Chicago los lunes. Ahí les encargamos que nos vean el lunes y por favor, véanos Barra Libre de Chicago en YouTube. Solamente nos faltan 4 suscriptores para llegar a 1000, Jorge, 4, así es que háganos el favor y suscríbanse. Pues así es, vamos aquí caminando aquí en la periferia del estadio a ver qué más detalles encontramos. Miramos gente haciendo ahí un barbecue. Vamos a tratar de grabarlo ahí un poquito a la distancia porque no podemos acercarnos mucho, ya que venimos de una ciudad grande como Chicago, a una ciudad pequeña, y no nos vayan a hacer que nos hagan ahí bullying o algo, ¿no? Pero no creo, la gente de Green Bay es muy tranquila, muy pacífica. Ya hablé ahí con unos de ellos y muy tranquila, muy amable. Bueno, estamos con ustedes, amigos, hasta pronto.